Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Salvador Martínez. Yo soy el director del negocio de pymes para Tigo en Colombia y estoy muy contento hoy de saludarlos. Antes de que arranquemos, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento también a todo el equipo de Microsoft que también nos acompaña hoy en este webinar y también pues a todo el equipo de Tigo Business que ha estado trabajando fuertemente para poderles llevar a ustedes pues las últimas soluciones que tenemos para sus empresas. También quiero obviamente agradecer a todos nuestros clientes que hoy nos acompañan y a todas las personas que y empresas que pues están interesadas en los temas que hoy vamos a estar tocando. Antes de entrar en materia, me gustaría dar un poco algunos puntos de contexto de por qué esto es relevante y por qué tanto el interés de Microsoft como de Tigo es darles a ustedes las mejores y últimas herramientas para solucionar nuestros desafíos. Como ustedes saben, pues el tema de la pandemia nos ha obligado a tener una transformación digital que ha tenido unos alcances y una aceleración sin precedentes. La forma en la que nosotros interactuamos y la que interactuamos tanto en nuestra área de trabajo como con nuestros clientes, pues ha sido totalmente y radicalmente transformada como la teníamos de manera anterior. Algunas cifras nos pueden decir que anteriormente el teletrabajo era un 9% y hoy es un 77%, un poco como para darle números a este tipo de cosas. Pero bueno, pues digamos que esas cifras hoy ya no nos sorprenden tanto. Lo que sí creemos y queremos acompañarlos a ustedes en todo este proceso es cuáles son las mejores prácticas y los modelos que toda esta pandemia y a lo largo de ella nos ha permitido aprender, nos ha permitido afinar, nos ha permitido poder ver cómo es el nuevo modelo de trabajo, tanto en las empresas como con nuestros clientes. ¿Cómo es esa nueva manera de estar conectados y contar con herramientas de colaboración virtual que nos permitan estar en aquel lugar en donde nuestros clientes nos necesitan y también nuestros propios colaboradores poder seguir construyendo el negocio y las soluciones que requieren cada una de nuestras industrias? Bueno, los invitamos a descubrir entonces cómo poder ganar mayor productividad en sus empresas. Los acompañamos desde Tigo Business en todo el negocio de pymes y los dejo con Rodrigo Rocha, quien es el director de soluciones de trabajo moderno y seguridad de nuestra empresa aliada Microsoft. Muchas gracias y bienvenido, Rodrigo. Salvador, muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, con nuestros aliados, tanto Tigo como Vext. Siempre es para nosotros un gusto estar acá, recordando pues la misión que tenemos de hacer la transformación digital y empoderar a todas las organizaciones de este país. El día de hoy les tengo esta charla sobre la comunicación y la colaboración, como bien decía Salvador, cómo ha cambiado nuestra manera de trabajar. Y el entorno que estamos teniendo y viviendo es un entorno de obviamente la transformación digital. Se vive de una manera donde en los últimos 20 años han vivido los mayores cambios tecnológicos que ha experimentado la humanidad. Estamos hablando de que se triplica, o sea, quintuplica la información de data año contra año. Pero sin embargo, también esta transformación digital también nos tiene una serie de retos. Nos tiene unos retos de cara, por ejemplo, a esta ocupación de data. Estamos hablando de donde esta data que es creada, almacenada y compartida en todos lados, es tanta, es muy vasta y viene de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el entorno inicial solamente hablábamos de emails, documentos, registros, grabaciones, pero también estamos hablando que tomamos datos de nube privada, data corporativa, data de otras soluciones que tenemos implementadas, inclusive hasta data de redes sociales. Cada vez se vuelve más importante. Ante esto, si vemos desde Microsoft que el panorama es fragmentado y confuso, ¿no? Estamos hablando donde toda esa data también es difícil administrarla. Tenemos ciertos requerimientos de privacidad que son supremamente importantes, de clasificación de la data, de cómo se gobierna. Tenemos ley de protección de datos o GDPR, que es la norma europea.
Y sí vemos que eso trae nuevos retos. Si bien ha habido un gran crecimiento en productividad para todos nosotros, también viene con el reto de cómo se administra esa data. Y nosotros en Microsoft hemos venido trabajando con este estándar, que yo creo que es válido, que básicamente nosotros decíamos, ante estos cambios transformacionales, las organizaciones y los usuarios van a adoptar esta tecnología sí y solo sí pueden confiar en ella. Y para nosotros Microsoft ese era el reto. Posicionarnos como la nube más segura y con cumplimiento normativo, que además ofreciera todas las soluciones de productividad que ustedes ya conocen, por ejemplo, con todas las soluciones de Microsoft 365 u Office, que es el mejor conocido. Pero de repente, ¿qué pasó? Se nos apareció este personaje, el personaje de COVID, ¿no? Y el negocio no solamente era ser transformados o ayudar a las organizaciones a ser transformadas para ser más productivas, sino para tener un juego de supervivencia. Pero como en todo ejercicio, hay ganadores y perdedores. Todos sabemos, y no voy a repetirlo más, los estragos que ha hecho esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? El desempleo disparado, contracción económica, desaceleración en el mejor de los casos y para algunos sí marcada recesión en algunos de los países. Pero como les decía, en este ejercicio hay ganadores y perdedores. Y lo que hemos visto es que también en este entorno hay empresas e industrias que han sido ganadoras y que no solamente han sido ganadoras, sino que están apalancándose en sus nuevas habilidades digitales para inclusive salir de esta pandemia fortalecidos. ¿Cuál fue el gran reto que nosotros vimos? Que si bien yo partí del hecho de que, oye, pues sabes que hay una transformación acelerada, y eso nos ha ayudado. Como bien decía Satya, estamos hablando de que en los últimos 3-4 meses estamos hablando de que tenemos entre 2 y 3 años de transformación acelerada. Es decir, en estos 2-3 meses logramos lo que habíamos hecho en 2-3 años. Pero esto también plantea nuevos desafíos, ¿no? Sobre todo desde el lado de TI, ¿no? Y estamos hablando que cuando habilitamos el trabajo remoto, mientras protegemos los recursos corporativos, surgen estos inconvenientes. Yo creo que todos vivimos el hecho de, bueno, desde cómo la hacemos para mantener la productividad, y ahorita el siguiente reto es también mantener la seguridad. Por ejemplo, picos de acceso remoto, restricciones en las VPNs, pero quisiera resaltar los malos actores explotando temas de vulnerabilidades y acciones y amenazas. Estamos hablando de que diferentes estudios nos estaban hablando que los intentos de phishing se quintuplicaron. Estamos hablando de que las amenazas cibernéticas se triplicaron. Entonces, si bien la tecnología también nos ha provisto una serie de herramientas para mejorar esa productividad, también hay que entender que el entorno no solamente es con productividad, sino también con seguridad, ¿no? Y ante eso viene el juego que tiene y la razón de ser de Microsoft, pero también la razón que tienen nuestros aliados, como lo es Tigo y Vex Technologies, que es ayudarnos como socios de negocio, apoyarnos con todos ustedes a cumplir esta misión. La misión de Microsoft es empoderar a cada persona y cada organización en el planeta a lograr más. Y en este ejercicio sí vemos unos cambios, unos entornos donde sí podemos identificar diferentes etapas. Yo creo que estamos saliendo una etapa de respuestas, es decir, donde salimos y optimizamos el flujo de caja, donde lo primero que teníamos que hacer era invertir en la continuidad de negocio y estabilizar las operaciones. Pero en el corto plazo también tenemos que identificar que tenemos que mitigar los riesgos. Y es un hecho que ya estamos viviendo hoy. Yo creo que las organizaciones en general, y estoy hablando de todos los tamaños, grandes empresas, gobiernos, corporaciones y muchas de las pymes que nos acompañan el día de hoy, tienen que cambiar y desarrollar habilidades que nos permitan surfear esta ola de rebote económico. ¿Y a qué me refiero? Que es adaptar los modelos de funcionamiento a las nuevas capacidades digitales. Porque mal que bien, si estamos aquí hoy y hemos sobrevivido, es porque de alguna manera estamos haciendo algo diferente de manera digital. Entonces, tenemos que administrar esas capacidades y adaptarlas. Donde el nombre del juego ha sido verdaderamente esa optimización de costos. Y muchas organizaciones las que están acá ya están como que migrando de acá a acá. Sin embargo, también les tengo, como les decía, buenas noticias. Y es que las organizaciones que hagan mejor uso de esas capacidades no solamente van a tener
el premio de sobrevivir, que lamentablemente con todos los índices que nos han mencionado, por ejemplo, Fenalco y otras y otros gremios, la Cámara de Comercio, la cantidad de negocios que se han quebrado, no solamente van a tener el premio de la supervivencia, pero también el premio de que se pueden reimaginar, de que pueden mejorar sus modelos de negocio, que pueden aumentar sus ingresos y mejorar sus ganancias si verdaderamente cambian sus propuestas de valor en el corto plazo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Migrar esas etapas de respuesta, rebote y reimaginar, donde cada vez vamos incluyendo más actores, donde al un inicio solamente era, pues, nuestra operación interna y con clientes, cada vez era después enganchar más a nuestros empleados. Y en esta etapa de reimaginación y navegar a través de cómo nos imaginamos ese futuro, tenemos que enganchar a los clientes y poner al cliente en el centro, como lo hacen todos nuestros aliados, como lo son Tigo y Bext, poner el cliente en el centro. Y la pregunta obligada es, ¿cómo Tigo, Bext y Microsoft les podemos ayudar? Y esto es la propuesta de Microsoft trazando un curso. Navegar por el ahora, planear lo que sigue y dar forma a su futuro, ¿no? Y en esta navegación del ahora, pues básicamente tenemos que aceptar lo que es nuestra nueva realidad. ¿Esta nueva realidad cómo es? Todos la conocemos. Todo a distancia. Y en esta realidad de todo a distancia, yo creo que el principal actor indiscutible ha sido Teams. Entonces, hemos visto las noticias, la necesidad de plataformas, ¿no? Estamos hablando de que se han generado más de 4,100 minutos en llamadas y reuniones. Más de 200 millones de usuarios en un día. Simplemente en Colombia ya vamos a más de 1 punto, tengo que actualizar ese slide, por cierto. Ya vamos prácticamente 1.7 millones de usuarios, donde el mayor crecimiento lo tuvimos obviamente en educación y en nuestras cuentas manejadas, ¿no? 75 millones de usuarios diarios usando la plataforma globalmente. Pero la verdad es que no todo es miel sobre hojuelas. También tenemos incrementos, como les decía, en la suplantación de identidad. Lo que más buscan en este momento los hackers es la llave, es decir, la identidad. Y la pregunta obligada que me dicen, Rodrigo, bueno, pues, ok, pero esto puede que sea temporal o momentáneo. ¿Qué va a pasar cuando la emergencia sanitaria acabe? Les quiero compartir esto, que son datos de qué es lo que esperan las organizaciones que ocurran en el corto plazo. 74% de las organizaciones esperan tener un número significativo de sus empleados regresando, quedándose a trabajar de manera remota, es decir, no regresando. Y con ese significativo va desde 5% en adelante. Entonces, pónganse a pensar que va a haber un grupo de personas que se van a quedar trabajando remotamente. El 79% de las personas cree que deberían de seguir trabajando al menos de manera parcial. Y 52% de las personas se sienten más valoradas porque ahora ya todos son incluidos. Antes era un pequeño círculo de personas que podías mover, traer, llevar a una reunión. Ahora es abierto para todos. La tecnología ha permitido esa inclusión y esa productividad. Entonces, esas condiciones son las que nosotros nos deben de sentar el precedente para lo que va a ser este ejercicio de el rebote económico, estar preparadas para el rebote económico y reimaginar. Pero para que esto suceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Verdaderamente dominar estas dos prácticas de cómo habilitamos el trabajo remoto seguro. ¿Y cómo les apoya Microsoft y su red de socios? De estas dos maneras. Número uno, empoderando a las personas para que se mantengan productivas. Yo creo que eso ya lo hemos trabajado bastante, con colaborar desde casa, participar en eventos y comunicaciones como lo que estamos haciendo el día de hoy, que todos nuestros trabajadores, colaboradores, inclusive, no sé, por ejemplo, contratistas o clientes, hagan uso de las aplicaciones de productividad para estar conectados y ofrecer las mejores experiencias de escritorio virtual, es decir, para que nosotros podamos conectarnos de cualquier lugar como si estuviéramos en nuestra oficina de siempre. Sin embargo, hay un terreno supremamente importante que recorrer y es en este lado, mantener la seguridad del cumplimiento. Yo creo que lo dejamos de lado. Tuvimos que salir de una manera muy estrepitosa, por así decirlo, a cumplir ese ejercicio de seguir operando en la continuidad de negocio, pero la continuidad de negocio también involucra seguir con los mismos estándares de calidad, de productividad, pero también de cumplimiento normativo. Se ha hecho un avance importante en lo que es acceso remoto a la seguridad de las aplicaciones. Se ha hecho un avance en lo que es gestión segura de dispositivos no administrados. Pero algo que estamos viendo que se está identificando como que la gente todavía no le está poniendo la atención suficiente o que en el corto plazo se puede volver una amenaza cada vez más significativa, es cómo le hacemos para simplificar el cumplimiento normativo y mitigar los riesgos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tengamos gobernanza de datos, es decir, que nosotros podamos conocer dónde están nuestros datos, manejarlos independientemente de dónde vivan. Me refiero que vivan en la computadora que yo le di a mi empleado, que vivan en el teléfono,
de él, que a lo mejor ni siquiera es mío. Probablemente hasta lo está en la tablet, está siendo utilizada mi data propia de la organización, de mi pyme, en la tablet que utiliza el hijo de mi colaborador. Entonces, que tengamos la capacidad de gobernar los datos. Y también se vienen ciertos criterios de manejo de riesgos internos, de cómo están utilizando nuestros colaboradores esa data, y también que nosotros podamos hacer investigación y respuesta a esa información. Entonces, como para cumplir la primera parte, bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Permitir que las personas se colaboren y se reúnan desde casa. Y obviamente, pues, hicimos estas grandes acciones para empoderar a las personas que se mantuvieran productivas. Como les contaba, el principal actor para esto fue Teams. Y recordemos que Teams es el centro de trabajo en equipo. Es la única que nos brinda la ventaja 5 en 1. Porque es verdaderamente la plataforma de comunicación y colaboración. ¿A qué me refiero con este 5 en 1? Que yo tenga opción de chatear y colaborar. Y colaborar es más allá de te mando un documento. Es que yo pueda manejar la coautoría, como viene acá. Que yo pueda compartir el PowerPoint, que pueda compartir el Excel en tiempo real. Y que no solamente sea que después te mando el archivo cuando lo modifique, no, que todos lo podamos trabajar al mismo tiempo. Que yo pueda tener canales, foros para manejar información específica. Que si yo tengo una reunión, y estamos hablando de que es la reunión semanal, yo pueda tener una reunión, una videollamada de esa reunión y además tener todos los contenidos que los necesito. Por ejemplo, vemos indicadores, se lleva una minuta, se lleva notas de esas reuniones, probablemente se muestra un PowerPoint y que yo lo pueda tener todo en el mismo lugar. Y ese es el quinto elemento que tenemos que trabajar para ese 5 en 1. Y es el futuro que gracias a aliados como Tigo y Convex Technologies vamos a poder materializar, que es tener las aplicaciones y flujos de trabajo en un solo lugar. Que tú tengas la capacidad de tener apps y desarrollar apps en un solo lugar. Que puedas tener todos tus canales y todas las grandes cosas que necesitas trabajar en un solo lugar sin tenerte que cambiar de tantas pantallas. Y esto es lo que hace Teams por los negocios. Transformamos el lugar de trabajo con colaboración. Optimizamos los procesos de negocio con automatización y mejores indicadores. Conectamos a todos en una sola plataforma que es independiente de que si está una tablet, una computadora o si está en una... con un teléfono celular, lo pueden hacer. La labor que tuvo las soluciones de First Line Workers, es decir, trabajadores de primera línea para ser inclusivos, permitió que en el sector salud, por ejemplo, pudiéramos tener a enfermeras, doctores contactados, colaborando con telemedicina y pudiendo administrar turnos de trabajo y la información para una consulta en los teléfonos de enfermeras, por ejemplo. Esto es supremamente importante y de gran impacto. Y que no se nos olvide. Proporcionar esta seguridad, esta productividad con una seguridad y cumplimiento a nivel empresarial. Es supremamente importante, ¿no? ¿Cómo colaboramos con empresas dentro y fuera de la organización? Como estamos trabajando con chats grupales, pero también, como les decía, que podemos hacer coautoría de los archivos y que nosotros podamos organizar y tener una visión de proyectos. Yo creo que esta emergencia sanitaria nos obligó a trabajar en muchos proyectos a la vez. Como les decía, lo que sigue es esta automatización de los flujos de trabajo. Vemos que conforme hay distancia social, antes tenemos que tocarle la puerta a una persona para permitir que nos ayudara a hacer algo. Y si teníamos procesos en papel, pues lo hacíamos, estaba a la cercanía. Pero el futuro ya es sin impresoras, sin medios físicos. Es básicamente todo digital, ¿no? Entonces, se vuelve supremamente importante identificar cuáles son estos procesos, los que son los más desafiantes, y empezar a automatizarlos, ¿no? Soluciones como de Microsoft que se comercializan y se implementan a través de socios como Tigo y Vex Technologies que permiten automatizar esos flujos de proceso en Teams, democratizando y con soluciones de bajo código que yo les voy a contar en un momento, ¿no? Involucramos también a las personas con eventos como los de hoy, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca estamos viviendo esta situación donde si bien se hablaba de distanciamiento social, a mi manera de ver no es distanciamiento social, lo que estábamos, tenemos un distanciamiento físico. Hoy más que nunca estamos más conectados a través de la tecnología, pero necesitamos hacer un distanciamiento físico que ahora es habilitado por la tecnología, ¿no? Y hay más que nunca, se ha vivido más eventos, capacitaciones, como nunca antes lo vivimos, ¿no? Y eso nos permitió incluir a muchas personas que antes no lo hacían, ¿no? Y parte de esto también es las comunicaciones con los empleados. Antes estábamos acostumbrados a reunir 200, 300 personas, las que cupieran, pero hoy, ¿sabes qué? Solamente los de Bogotá. Ahorita podemos incluir a todo mundo, ¿no? Lo que sigue también
es que tengamos la capacidad de que nos conectemos, y mucha gente no lo sabe, pero con Office 365 tienen todas sus soluciones también en sus dispositivos móviles. Ustedes pueden utilizar los licenciamientos que tienen hasta en 5 equipos, por ejemplo, ¿no? Eso es una diferencia bastante importante, ¿no? Dentro de la parte de acceso seguro, yo creo que la clave es la identidad. Nosotros tenemos la capacidad de proteger el acceso a cualquier usuario desde cualquier lugar. Elementos supremamente importantes donde tengas una solicitud de inicio de sesión y un single sign-on, es decir, que con un solo inicio de sesión, de una manera muy productiva, accedas a todos estos servicios, pero que también tú puedas ser evaluado con estas políticas en señales en tiempo real. ¿A qué me refiero? Que si me voy a contactar desde mi dispositivo, puede ser que sea un riesgo distinto, pero que también identifique, por ejemplo, situaciones como que, oye, ¿sabes qué? Se está logueando un usuario conocido, pero de un dispositivo que no conozco, con aplicaciones y quiere acceso a aplicaciones que normalmente no utiliza, con una IP que desconozco. Oye, ¿sabes qué? Tu riesgo es distinto, tienes la capacidad de aplicar unas políticas distintas, desde permitir el acceso o que te requiera un múltiple factor de autentificación, que limites el acceso no a esas apps, sino a las que normalmente utiliza, o simple y sencillamente no lo dejas, ¿no?, acceder. Eso se vuelve supremamente importante. ¿Cuántos de ustedes no tienen data circulando en los WhatsApps de sus empleados, en las computadoras de los hijos de sus empleados? ¿Cuántos se pasaron información por soluciones no autorizadas? Por ejemplo, no sé, si alguien tiene OneDrive, pero ciertos empleados decidieron utilizar Dropbox, por ejemplo. Está bien, si nosotros aumentamos el perímetro con la seguridad de Microsoft, lo podemos proteger, pero a lo mejor no está cumpliendo las políticas que ustedes mismos establecieron. Y entender que gobernamos las identidades, pero también se tienen que gobernar los dispositivos, gestionando los dispositivos móviles y también las aplicaciones. Que nosotros tengamos la oportunidad de, por ejemplo, si Dios no quiere, un empleado, ocurrió bastante de que a raíz de la emergencia sanitaria se tuvo que prescindir de muchos contratos, pues muchos no tenemos la manera de cómo quitarles esa data, de borrar la data de esos teléfonos móviles. Y se fueron con nuestra información, con nuestra lista de clientes. Con soluciones de MDM, nosotros podemos quitar toda la información corporativa de un teléfono que es de propiedad del colaborador. Entonces, ante este escenario, conviene todavía terminar de navegar a esto y pensar en el futuro. El futuro básicamente es que estamos hablando que se espera que los departamentos de TI cada vez hagan más, que las organizaciones sean más ágiles y que los individuos se mantengan enfocados. El futuro es que esta reconstrucción del negocio, que ahora es a distancia, requiere una plataforma, y esa plataforma vista de un solo lugar. Como les decía, Teams, que puedas tener todas tus aplicaciones de productividad, tanto las de Office como inclusive las externas, que tú puedas utilizar automatizaciones de bajo código. Es más, hasta yo, que no soy técnico, puedo desarrollar una app. Y que si necesitas escenarios un poquito más sofisticados, te conectes con todas tus herramientas departamentales, tu suite de recursos humanos o tus procesos de trabajo que ya tienes establecidos, todos vistos de un solo lugar. Esta parte de desarrollo de automatización de bajo código es supremamente importante para pymes, donde no tenemos unas áreas robustas o grandes de tecnología. Nosotros podemos automatizar esos flujos de trabajo con conocimientos mínimos de desarrollo. Esas son las virtudes que nos puede ofrecer Power Platform y Teams. ¿Y esto se debe a qué? Que básicamente Teams proporciona acceso a un ecosistema de más de 250 soluciones prefabricadas. Y no solamente las de Microsoft, inclusive externas. Nosotros no tenemos inconveniente de hacer conexiones, por ejemplo, con Zoom. ¿O por qué no Evernote? Oye, nosotros tenemos OneNote, pero tenemos conexiones con OneNote. Porque nosotros creemos que el empleado de hoy, colaborador de hoy, es productivo utilizando lo que hoy tiene. Y yendo más allá, dando lo que va a ser la forma al futuro. Disculpen. Creo que se me regresó muchísimo. Qué pena con ustedes. Trazando el futuro, tenemos que pensar en escenarios donde ya se vuelva un poquito más disciplinada lo que es la gestión de las productividades y los costos. Aquí. De cara a la administración de los datos. Muchas de las organizaciones ya experimentan que más del 80% de los datos están oscuros, es decir, no están protegidos, no están clasificados, protegidos. No sabemos dónde están. Cualquier cantidad de actualizaciones que hacen los organismos regulatorios.
la ley es para todos. No importa si eres pequeña, mediana o gran empresa. ¿Cuántos de ustedes no cumplen con este mismo temor de que más del 50% de las organizaciones les preocupan, consideran que los riesgos de ciberseguridad de ahí son el mayor de sus riesgos? Y sabemos nosotros que también en este ejercicio donde los empleados están fuera trabajando remotamente, a veces no tenemos cómo verlos, cómo interactúan. Entonces, sí, hemos identificado que ha aumentado el índice de preocupación de que existan comportamientos negligentes. ¿Y la razón por qué es? Porque el 90% de las organizaciones se sienten vulnerables ante todo el riesgo de manejo de esa información privilegiada. No sabemos dónde está nuestra data. Muchas veces me hacen preguntas como estas. Oye, Rodrigo, pero eso de la ciberseguridad como que es para las empresas grandes, ¿no? No para pymes. Y tengo varias historias de diferentes actores. Tengo estas, digamos, de casos marcados que han trabajado y nos han dado autorización de discutirlo abiertamente con ustedes, pero también evidentemente hay casos que no se han querido revelar en pymes en Colombia. Y estamos hablando de que se meten por engaños por correos electrónicos, detecciones de tratar de infiltrarse. Estamos hablando se meten a través de unidades de red con archivos que no se encontraban correctamente protegidos, ¿no? Hicieron phishing o se robaron contraseñas, ¿no? Como les decía, la identidad es lo que más buscan los cibercriminales. Y la razón es bastante sencilla. Me quiero detener un poquito con las pymes. Es que el panorama de cómo se estaba viendo antes de la pandemia y posteriormente a la pandemia ha cambiado un poco, pero en términos generales es más o menos este. Todavía tenemos situaciones, por ejemplo, dispositivos con Windows 10, Office 2010, con plataformas que dicen, no, pues yo creo que eso me funciona, ¿no? Donde la estrategia de tecnología probablemente no es integral, ¿no? Compramos, tenemos diferentes tipos de dispositivos, los PCs no siempre son renovados, no siempre utilizamos los dispositivos móviles o los parches o la seguridad en estos dispositivos móviles, utilizamos muchos suites de legacy, de back office, y a veces tenemos soluciones de seguridad y productividad fragmentadas. ¿Cuántos de ustedes no manejan diferentes soluciones por separado? Y básicamente, ¿cómo nosotros logramos ese equilibrio de cómo ser productivos y además seguros? El equilibrio se logra a partir de una solución integral. Y estas soluciones integrales solamente se logran atacando los riesgos que nosotros que más nos duelen. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft para remediar estos desafíos que les he contado? Pues básicamente identificar que Microsoft Security, es decir, la seguridad de Microsoft, es líder en los 5 cuadrantes mágicos de Gartner más relevantes. O sea, en gestión de acceso, los CASBIs, archivos de información empresarial, protección de endpoint, y con protección de endpoint nos referimos desde el mismo, la PC, un teléfono móvil e inclusive también un servidor, y la gestión de estas herramientas unificadas. ¿Y qué es lo valioso de esto? Que ustedes puedan identificar, bueno, pues a lo mejor Microsoft no necesariamente es el mejor en cada una de estas. Está en el cuadrante de liderazgo. Pero Microsoft es el único que lidera en todos los cuadrantes. Y eso es lo importante, que las soluciones de Microsoft son unas soluciones holísticas y transversales. ¿Cómo hacemos esto? Con este punto de ventaja. Y es que Microsoft es el que lee más señales en el mundo. ¿Esto cómo lo hacemos? Leemos todas señales, por ejemplo, de plataformas como son Windows, Azure, inclusive Xbox. Nosotros identificamos transacciones de identidad con logueos, por ejemplo, correos electrónicos, documentos que se sincronizan, accesos web, por ejemplo, y también de las amenazas que hoy ya identifican nuestras plataformas de seguridad. Y todas esas trillones de señales, nosotros las analizamos con componentes supremamente robustos de machine learning e inteligencia artificial para proveer la mejor seguridad. Identificamos situaciones como estas. Microsoft Defender, que ha sido clasificado como el mejor antivirus. Mucha gente dice, no, pero pues el Defender se viene con la máquina y yo creo que tengo que comprar uno. Ustedes ya lo tienen. Un primer ejercicio de ahorro de productividad es sustituirlo porque ustedes ya cuentan con este tipo de soluciones. De cara al futuro, nosotros tenemos dos grandes imperativos de consolidación. Como les decía, es si ya tienes un antivirus, úsalo. El primero es usa lo que ya tienes y el otro es simplificar y guardar. ¿A qué me refiero con esto? Que
muchos de ustedes ya tienen, no conocen, inclusive pueden tener muy fácil acceso a través de Tigo o a través de VEX a todas las capacidades incluidas que ya tienen, por ejemplo, los licenciamientos de Microsoft 365 E3 o Business Premium, donde ustedes pueden tener unas productividades muy importantes sustituyendo otras soluciones que ya existen en el mercado. Pueden ver casos supremamente importantes, por ejemplo, cuál es el costo económico total de Teams para ser usado como plataforma. Yo les voy a dejar este deck por si consideran revisarlo, pero estamos hablando de beneficios supremamente importantes, donde ya se considera desde antes inclusive de la emergencia sanitaria que el 87-88% de los encuestados ya decía que era muchísimo más productivo tener una solución en un mismo lugar, con retornos de inversión por encima del 800%. ¿Cómo logramos esto? Que haciéndole llegar a través de nuestro socio de negocio como Tigo y Vext, de que ustedes tienen acceso a todo esto. Tienen acceso, aparte del Office que ustedes ya conocen, que es todo el tema de productividad inigualable, tienen a todas estas capacidades. Por ejemplo, que gestiones tus dispositivos, prevengas la pérdida de datos, protección contra amenazas avanzadas, que tengas el antivirus, almacenamiento, todo en un gran lugar, en un solo lugar, con gran valor agregado. ¿Cómo podemos ayudarle tanto a Microsoft como a nuestros socios? Identificamos al menos estas categorías de ahorro. Número uno, como les mencionaba, que consoliden esos costos de diferencias y licenciamientos. Que por el lado de administración de la data, reduzcas el costo total de los riesgos. Desde el punto de vista para todas las personas que nos acompañan, que administran áreas de TI, lo fácil, ustedes conocen lo fácil que es la administración de TI de soluciones en la nube y los ahorros que puedan ayudar para desplegar, por ejemplo, desplegar la seguridad, la productividad, hacer un parchar las máquinas, por así decirlo. Es una manera muy, muy sencilla de identificarlo. Que además que estos nos traen beneficios, obviamente, de que si es una suscripción, ya no tenemos activos, no lo tenemos en CAPEX, sino lo tenemos en OPEX. El distanciamiento de este trabajo remoto nos ha llevado a desplazamientos de ahorro en desplazamientos de costos, viáticos, ese tipo de cosas. Pero el más importante de todos, yo creo que es esto. A largo plazo, en ese escenario de reimaginar el negocio, que ustedes puedan capitalizar a través de socios como Tigo y Vext los ahorros en automatización y mejoras que se puedan tener a los procesos. Solo por mencionar algunos casos, por ejemplo, para una pyme, como son muchas de la audiencia del día de hoy. Estamos hablando de una empresa de 50 usuarios, estamos hablando perfectamente $80,000 de ahorros anuales. Si hablamos de una empresa de 1,000, $1.5 millones, y así. O sea, los beneficios no solamente son para las grandes empresas. Y estos son las diferentes consolidaciones de costos que pueden hacer. Meter Teams, por ejemplo, para sus llamadas de voz, supremamente importante. La seguridad transversal que les mencionaba. Que puedas tú tener un escritorio virtual. O que inclusive puedas mejorar tus procesos operativos con tener eficiencias, por ejemplo, en costos de personal al desarrollar las Power Apps. Como mensaje final les tengo que estamos juntos en esto. Y con juntos me refiero Microsoft, Tigo y aliados también como Vext. Muchas, muchas gracias por el espacio de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. En este momento no tuve la capacidad de ver las preguntas que hicieron en el chat, pero trataré de contactarlos y responderlos a la brevedad. Sin más por el momento de mi lado, los dejo con María Alejandra Castiblanco. Ella es consultora de transformación digital para nuestro socio Vext Technologies, que les tiene un mensaje importante para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Obviamente, nuevamente me presento. Así como les comentó Rodrigo, mi nombre es Alejandra Castiblanco y soy consultora en transformación digital. Digamos que a Rodrigo ya les aportó bastante de todos los beneficios que les podría tener o traer a ustedes directamente el adquirir todo lo que viene siendo con Microsoft, todos los beneficios y las bondades que ellos les pueden brindar directamente a sus entidades, a sus empresas. A mí me gustaría, como de pronto, enfatizar en ciertos puntos que nombró anteriormente Rodrigo, que son muy importantes para su entidad, para que lo tengan en cuenta y se animen de verdad, que no le tengan miedo al cambio, que de verdad lo que se viene, gracias, digamos, a esta situación actual que se vivió, pues pudimos lograr muchísimas cosas positivas con toda la tecnología. Así que, digamos, en breve vamos a mostrarles estos tres punticos, que es donde nos vamos a poder comunicar de forma clara con nuestros clientes, nuestros proveedores. Vamos a poder también, o les voy a mostrar cómo podríamos llegar a medir la satisfacción de nuestros clientes a través de la web, de todo lo que nos puede ofrecer Microsoft 365. Y por último, les voy a hablar como sobre
diferentes casos de uso que hemos implementado en diferentes entidades que posiblemente a ustedes también les podrían llegar a aportar demasiado. Así que listo. Como lo decía Rodrigo, pues Microsoft nos ofrece la oportunidad de no solamente comunicarnos a través de nuestro celular o de nuestro computador. De hecho, nos brinda la oportunidad de poder comunicarnos con diferentes clientes, con diferentes proveedores, con las personas de nuestra entidad por medio de nuestro celular, del computador, de una tablet, no sé si de pronto muchos de ustedes conocen ese tipo de teléfonos que cuentan con una pantalla, o sea, hasta en esos electrónicos, en esos aparaticos, podemos llegar a utilizar Teams. Entonces, de verdad es una plataforma que nos va a poder ayudar en toda la parte de comunicación directamente con nuestros clientes de una manera muy efectiva. Nos vamos a poder comunicar por medio de chats, vamos a poder tener reuniones, videollamadas, vamos a poder compartir archivos y editarlos de manera colaborativa hasta con 15 personas. O sea, de manera simultánea y que todos los cambios se vean prácticamente en vivo en un archivo, pues nos va a agilizar muchísimos procesos, nos va a ayudar a que de verdad todo lo que compartamos sea de una manera más rápida y mucho más eficaz para nuestra entidad. ¿Cómo podemos medir la satisfacción de nuestros clientes o nuestros proveedores a través de las herramientas de Office 365? Bueno, pues primero hay que identificar cómo podemos llegar a medirlos. Por ejemplo, Microsoft nos ofrece una herramienta que es Forms, la cual podemos integrar directamente a Teams, en la cual vamos a poder hacer sondeos, vamos a poder hacer encuestas, vamos a poder hacerles diferentes preguntas para recopilar información y que toda la podamos tener de manera gráfica, la podemos exportar a un Excel y todo lo vamos a tener a nuestra mano, todo lo vamos a tener en una sola herramienta que en este caso sería Teams, que sería como la que más usaríamos y la que más nos aportaría, digamos, en todo nuestro proceso diario. Así que, así como Forms nos puede ayudar, digamos, a recopilar respuestas, tenemos muchísimas más herramientas que nos van a ayudar en nuestro trabajo colaborativo diario. Vamos a tener OneNote, vamos a tener Planner para poder poner tareas, asignar tareas a diferentes personas, organizar nuestro día. De verdad que todos los beneficios que Teams les ofrece a ustedes o les va a ofrecer a ustedes son únicos. O sea, son procesos que les van a ayudar a mejorar como su trabajo colaborativo en sentido de una manera abismal. De verdad que sí. Por ejemplo, estos son como ciertos datos que sacamos de un, bueno, sacamos no, pero se hizo un estudio directamente en Harvard en donde arrojaron los diferentes resultados. Entonces, les voy a mostrar. El 86% de los líderes de trabajo, de las personas que toman decisiones importantes en nuestras entidades, ya sean grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, o sea, en realidad no importa, pero afirmaban que lo peor que podría pasar en una empresa es no tener una buena comunicación. Porque si no tenemos una buena comunicación, no sabemos cómo comunicar el mensaje que queremos o qué es lo que realmente necesitamos, van a haber fallas. O sea, efectivamente, los proyectos, los procedimientos no van a ser los mismos y no vamos a rendir de la misma manera. Entonces, ¿qué nos con esto? Pues obviamente Teams nos va a subsanar este problema porque tenemos la posibilidad, ya sea de llamadas o por medio del chat o por medio de videollamadas, comunicarnos con nuestros clientes para verificar que efectivamente el mensaje que yo entendí sea el que tú necesitas. Entonces, pues nos va a ayudar de verdad a subsanar todas las problemáticas que podrían llegar a tener nuestros clientes. Otro de los puntos que arrojó directamente este estudio fue que el 65% de los líderes están de acuerdo con que trabajar en equipo es lo mejor que se podría llegar a tener en una empresa directamente, ¿sí? Y yo creo que en eso concordamos muchas personas. Por ejemplo, yo también pienso que el trabajo colaborativo es la mejor manera de sacar un proyecto adelante. Si uno es muy individualista y uno es una persona que simplemente le gusta trabajar solo, las cosas no funcionan de la misma manera. De verdad que siempre pensemos que el trabajo colaborativo nos va a aportar más porque uno, porque dos personas piensan más que una sola. Así que, pues, obviamente en esto también Teams nos aporta, ya que podemos enviar archivos y vamos a poder editarlo de manera simultánea con muchas personas para que nos agilice los procesos y, pues, en otras palabras, podamos ahorrar dinero.
Así que en esto también nos puede aportar mucho, mucho todo lo que sería Teams. Y por último, pero pues no menos importante, el 45% de los líderes están implementando esas soluciones basadas en la web. O sea, ¿qué quiere decir? Que digamos que si ustedes toman la decisión y definitivamente ustedes dicen, no, es que Teams es lo que debería, o bueno, lo que va a mejorar la productividad en mi entidad, se están uniendo ese 45%. Entonces, ese 45% ya no sería un 45%, sino sería un 50%, un 60%, porque todas las personas, y más digamos en la actualidad debido a todo lo que pasó con el COVID, decidieron transformarse, así como lo decía Rodrigo, decidieron tener una transformación digital y acoplarse a lo que, a nuestra nueva realidad. Entonces, pues obviamente si ustedes toman de verdad estas decisiones, es algo de lo cual no se van a arrepentir, porque son muchos beneficios los que les podría llegar a traer a ustedes. Bueno, acá ya les quería como empezar a entrar un poquito en lo que serían los diferentes casos de uso. ¿Qué pasa? Nosotros, digamos que adquirimos cierto paquete con las diferentes herramientas de Microsoft, ¿sí? Digamos Teams, Forms, Planner, SharePoint, OneNote. Pero realmente las estamos aprovechando al máximo. O sea, ustedes creen que, listo, yo ya tengo este tipo de licenciamiento y tengo las herramientas, pero sí las estoy usando como debería o sacándole el máximo provecho. Bueno, pues les voy a dar como un pequeño ejemplo de cómo darnos cuenta que no solamente podemos integrar esas herramientas a Teams, sino con todas esas herramientas, puede ser con Power Automate, como es este caso, crear un flujo y automatizar diferentes tareas. Entonces, por ejemplo, les quería presentar uno de nuestros casos de uso, digamos, los que hemos manejado en diferentes entidades y que obviamente han sido un éxito. Este es el de control y agilidad. ¿Qué pasaba? Resulta que diferentes entidades tenían la problemática de que al momento que alguien ingresaba directamente como una persona nueva a nuestro trabajo, a nuestra empresa, no tenían de pronto el computador de una vez asignado, no tenían su puesto, no tenían las credenciales, no tenían correo, no tenían absolutamente nada. Entonces, cuando ingresaba la persona, pues no podía directamente empezar a ejercer sus labores, sino tenía que esperarse un tiempo para poder empezar y acoplarse a todo, tener su computador y poder tener todo en sus manos. ¿Qué pasó con esto? Simplemente ahora lo que hacen esas entidades es antes de que ingrese la persona, llenan un formulario que está directamente en Teams y llenan con los diferentes datos personales de esa persona y ya es como si mandara directamente un correo, por decirlo de alguna manera, diciendo que esas personas necesitan el computador para tal día, para tal fecha y las credenciales. Es decir, cuando ya la persona vaya a ingresar directamente a trabajar, ya puede ejercer sus labores de la manera más normal y no va a haber ningún problema. Entonces, obviamente, es agilizar los procesos. Ahí, como se dieron cuenta, incluimos lo que sería Forms, lo que sería Teams, lo que sería SharePoint, que es como el repositorio donde queda guardada toda la información. Y pues, obviamente todo esto se hizo mediante lo que sería Flow, que fue el encargado de automatizar todo ese proceso. Así que, como les muestro, esto es solamente una forma de cómo podemos aprovechar al máximo todas estas herramientas que nos ofrece Microsoft. Otro caso que también pues es muy chévere y nos gustaría como mencionarlo, es este de programación de reuniones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en una reunión, generalmente lo que nosotros vamos a hacer es coger lápiz y papel y poder tomar notas. Pero bueno, pues tenemos una herramienta que es como prácticamente nuestro cuaderno virtual, en donde vamos a poder tomar notas, vamos a poder hacer inclusive dibujos, diagramas, vamos a poder poner figuras, vamos a poder dividirlo por cantidad de temas en específico, por reuniones. O sea, de verdad es prácticamente nuestro cuaderno virtual, pues saquémosle el máximo provecho a ello. También tenemos otra herramienta que es Planner, que es donde vamos a poder asignar diferentes tareas a diferentes personas. Entonces, por ejemplo, estamos en una reunión y en esta reunión quedamos en que Alejandra es la encargada de hacer la documentación de este proyecto. Entonces, en Planner nos encargamos de poner esa tarea y ya esa persona va a tener asegurado que esa es su labor y le van a llegar diferentes recordatorios diciendo que tiene labores por hacer o tareas pendientes. Entonces,
¿qué se hizo con esto? Igualmente, se creó como una biblioteca en SharePoint para pues, que todo quede guardado, todo quede como en un repositorio y no haya ningún problema con que se vaya a perder. Y todas y estas herramientas, después lo que fue OneNote y Planner, se integran directamente en Teams. Así que toda la información y todo lo manejamos directamente en Teams. Entonces, estamos en una reunión en Teams. Mientras estamos en la reunión, también puedo tomar apuntes en mi cuaderno. Y mientras estamos en la reunión, también puedo asignar tareas a diferentes personas. Entonces, es prácticamente tener todo en uno solo. Y nos va a ayudar pues, a mejorar nuestros procesos. Estos, digamos que son solamente como dos de los millones o miles de casos que podríamos llegar a hacer, ¿sí? Así que, pues, los invito de verdad a que conozcan estas diferentes herramientas. Teams es esto, es una partecita muy chiquita de lo que viene siendo Teams. De verdad que esto es muchísimo más, así que los invito a que se unan al cambio, que se unan a Teams, que se atrevan como a hacer esa transformación digital en su entidad, en su empresa, para mejorar sus procesos en sí. Bueno, por último ya, de verdad que muchísimas gracias por la atención que nos brindaron a todos, tanto a Salvador como a Rodrigo como a mí. De verdad que es muy valioso para nosotros poderlos tener acá y que ustedes nos puedan escuchar y tener en su mente como la información que nosotros les brindamos. Recuerden que el próximo miércoles 30 de septiembre vamos a realizar otro webinar en donde vamos a hablar como a más detalle, como más minuciosamente, todo lo que viene siendo Teams y sus funcionalidades, los que le podría llegar a aportar a su entidad. Así que obviamente los invitamos con todo el cariño, todo el amor. Muchísimas gracias por asistir y nada, que tengan muy buena tarde. Recuerden, pueden ingresar a nuestro webinar del miércoles 30 de septiembre. Que estén muy bien. Gracias.